Bienvenidas a tu canal Solteras Apasionadas. En el video de hoy, hablaremos sobre cómo masturbarme si soy mujer. La masturbación es una experiencia muy placentera y la mejor oportunidad para explorar nuestro cuerpo y descubrir aquello que nos excita. Sin embargo, muchas mujeres tienen un enorme tabú con respecto a este tema, pues creen erróneamente que se trata de un acto negativo y desconocen los increíbles beneficios de saber cómo masturbarse. Si tienes dudas por ser tu primera vez o porque quieres mejorar tu experiencia y te preguntas, ¿cómo masturbarme si soy mujer? En Solteras Apasionadas te explicamos las mejores técnicas y posiciones para que consigas disfrutar al máximo. Toma nota. ¿Cómo masturbarme siendo mujer? La masturbación femenina ofrece muchas opciones para autocomplacernos, estimulando los puntos clave para llegar al clímax. Para lograrlo, conviene comenzar poco a poco e ir probando cada vez algo distinto, pues así sabrás cuál es el tipo de estímulo que más placer te da, algo que también será muy útil a la hora de tener relaciones sexuales. Presta atención a los siguientes puntos para masturbarte si eres mujer, sobre todo si te preguntas cómo masturbarse por primera vez, y no te saltes ninguno. El lugar adecuado. Elige un lugar tranquilo en el que sepas que nadie te molestará. Es muy importante estar relajada al momento de masturbarte. Concéntrate solo en las sensaciones que estás experimentando y no te obsesiones preocupándote por si alguien te va a descubrir, en especial cuando se trata de la primera vez que lo haces. Primero excítate. Antes de masturbarte, lo fundamental es que estés excitada o que tengas deseo de hacerlo, de explorar y jugar con tu cuerpo. Puedes pensar en aquellas imágenes que te excitan, en algún episodio o persona que estimule tu deseo, o usar algo más explícito como las películas pornográficas. Cuando te empieces a excitar, sentirás como tu vagina se humedece un poco internamente. Cada mujer es distinta y el nivel de humedad puede variar. También sentirás como tu clítoris se inflama un poco y aumenta de tamaño, una señal de que puedes comenzar a estimularte. Masturbarte y estimula las zonas erógenas. Abre ligeramente tus piernas y comienza por tocar toda tu vulva con el dedo corazón, desde la entrada del orificio vaginal hasta el clítoris. La idea es que el lubricante que produces cuando te excitas sirva de vehículo para facilitar la masturbación, haciendo que los movimientos sean más suaves y placenteros. Pero si se da el caso de que no produces suficiente lubricante, no te preocupes. Opta por algo natural y sencillo. Chupa tu dedo corazón y continúa tocándote. La saliva es uno de los mejores lubricantes naturales. Los movimientos deben ser muy suaves. Puedes tocar tu clítoris con movimientos circulares, puedes jugar con tu dedo en la entrada de tu vulva, o puedes, por ejemplo, alternar las caricias a tu clítoris con movimientos circulares a la entrada de tu vagina y con penetración, usando uno o dos de tus dedos para introducirlos en tu vagina. Mientras vas tocando tu vulva y probando todas sus posibilidades, no temas acariciar tus senos, pellizcar suavemente tus pezones y dejar volar la imaginación. Así sentirás como poco a poco lubricas más y todo tu cuerpo se va calentando de una forma altamente placentera. Alcanza el orgasmo. El tiempo para alcanzar el orgasmo depende de cada chica y de cuán excitada estés, pero lo importante es estar concentrada y ser paciente. No pierdas el ritmo y sigue pensando en aquello que te genera gran excitación. Antes de alcanzar el orgasmo sentirás un delicioso calor en la zona vaginal. Tus músculos se contraerán, tu clítoris estará extremadamente sensible. Sentirás un ligero cosquilleo y un estallido de disfrute y satisfacción. Bienvenida a la Petite Mort. ¿Cómo tener más placer al masturbarme si soy mujer? Para lograr un orgasmo increíble, o varios, es decir, para obtener mayor placer durante la masturbación, hay que tener en cuenta no solo que el entorno sea adecuado, tener buena concentración y tener motivaciones, sino también probar con distintas posiciones y técnicas que explicaremos a continuación e incluso usar algunos juguetes sexuales y lubricantes. El cuerpo femenino tiene muchas formas de ser autoexplorado y puedes ir probando cuáles son las mejores para ti. Si quieres saber cómo masturbarse siendo mujer y sentir el máximo placer,
Toma nota de las siguientes ideas, pruébalas y descubre cuáles son las mejores para ti. Además, no dudes en comentar con tu pareja todo lo que descubras sobre tu cuerpo para así disfrutar más durante los próximos encuentros. Posiciones para masturbarme si soy mujer. Si te has estado preguntando, ¿cómo masturbarme si soy mujer? Además de lo que ya hemos comentado, te gustará conocer algunas de las mejores posturas para la masturbación femenina, pues son indispensables para que logres un orgasmo increíble autocomplaciéndote. Boca arriba. Tumbada sobre tu espalda en la cama, el sofá u otro lugar cómodo para ti, abre las piernas, coloca tu mano en tu zona íntima y comienza a explorarla con suavidad, prestando atención a cada sensación. Con una mano puedes acariciar tu clítoris mientras con la otra estimulas tu vagina. Prueba abriendo bien las piernas y después cerrándolas para crear más fricción en el área. Para que te resulte más fácil y placentero, sube y baja tu cadera al ritmo que sientas adecuado, apoyando bien los pies. Eleva las rodillas. De nuevo, échate sobre tu espalda, pero esta vez dobla las rodillas, elevándolas hacia tu pecho, e introduce un dedo o dos en tu vagina, moviéndolo de arriba a abajo, es decir, doblándolo y estirándolo. De este modo, estimularás el punto G más fácilmente y notarás mucho más placer que si simulas una penetración simple. En esta postura también puedes abrir o cerrar más las piernas, según sientas que te resulta más placentero. Para ayudarte a mantener esta posición, prueba a colocar una almohada debajo de tu cadera, pues te ayudará a tener las piernas elevadas de forma más cómoda. Boca abajo. Estírate hacia abajo en la cama u otra superficie cómoda. Junta las piernas y coloca tu mano entre ellas para poder llegar a acariciar bien toda la zona. Empieza por estimular el clítoris y luego sigue explorando la vagina. Mueve tu cadera hacia arriba y abajo y de un lado a otro. Tú misma sentirás en qué posición exacta te resulta más placentero y es mejor que sigas las sensaciones de tu cuerpo. Así tendrás el orgasmo asegurado. Sentada. Siéntate en una silla o sillón que te resulte cómodo, mejor si tiene braseras, y abre las piernas para tener fácil acceso a tu vagina. De nuevo, con una mano puedes estimular la vagina mientras que con la otra acaricias tu clítoris. Otra forma es colocar un dedo debajo de ti al sentarte. Puedes abrir bien las piernas, cerrarlas para tener mayor roce y presión, o bien puedes subir las piernas, apoyándolas en las braseras si quieres. Para un placer mayor, puedes combinar varias de las posiciones para masturbarte. Sencillamente siente y haz caso de lo que te pida tu cuerpo en ese instante. Formas de masturbarme si soy mujer, técnicas infalibles. Aparte de las posturas placenteras antes mencionadas, también puedes tener en cuenta algunas de las mejores técnicas para llegar al orgasmo masturbándote si eres mujer. El sándwich. Esta simple y placentera técnica consiste en poner los dedos corazón e índice en el clítoris, de forma que éste quede en medio, y presionar suavemente mientras con la otra mano te das pequeños golpecitos o toques para estimularlo. Cambia la intensidad y el ritmo de los toques, e incluso con los dedos que presionas ligeramente puedes realizar movimientos suaves o más rápidos. El punto G. Si te has preguntado cómo masturbarse siendo mujer para llegar al punto G, debes saber que es una zona que no puedes ignorar si quieres alcanzar un orgasmo increíble. Ya sea con un dedo o con dos, o bien usando algún juguete sexual, presiona la zona, simulando una penetración. Hazlo como se ha comentado más arriba y verás que esta técnica nunca falla. La ducha. Si el chorro de agua de tu ducha tiene suficiente presión o si la alcachofa por la que sale el agua es regulable, busca el punto de presión que sea agradable para ti y úsalo para estimular tu clítoris. Notarás una presión que hará que tengas sensaciones intensas y muy placenteras. Seguro que con esta técnica logras llegar al orgasmo. Juguetes sexuales. Puedes usar juguetes y objetos para simular la penetración o bien para estimular con vibraciones distintas zonas erógenas de tu cuerpo, sobre todo el clítoris y el interior de la vagina. Te recomendamos que pruebes distintos juguetes y que elijas el que más te guste o combines varios. Algunos